Televidentes, ahí podemos observar a nuestro patrono San Francisco de Asís, que ya viene, ¿verdad? Después de la Eucaristía, la procesión rumbo a su vela, que en el barrio San Martín, cargadores históricos, la cofradía, la orden terciaria y los promesantes de Tatachico, hoy presente en su vela, cargadores históricos, devotos y la alegría que vivimos los Jamuapa en nuestras fiestas patronales. Toda la feligresía diciendo viva Tatachico, viva San Francisco. Los aplausos del pueblo de Camuapa, de toda la feligresía que hoy se vive acá en la vela de San Francisco de Asís. Todos sus promesantes hoy en la vela y le están dando vuelta a nuestro patrono. Muy bonito el arreglo. Toda la cofradía, cargadores históricos en este arreglo muy bonito que trae nuestro patrono San Francisco de Asís. Ya viene acá donde va a estar hoy toda la noche en su vela, acá en el barrio San Martín. Patrono está ubicado exactamente, ¿verdad? Acá en su peaña que le han hecho, ¿verdad? Acá en la vela, en el barrio San Martín, exactamente en los predios de Don David Flores. A ver si los niños nos dan espacio. Don José Marcia, un tradicionalista, ¿verdad? De San Pancho, hoy ya en la vela. Sí, aquí estamos en la vela, celebrando la, el gran tope de San Pancho, de la vela de hoy. ¿Cuántos años tiene Chepe Marcia de estar en la vela y luego mañana en el tradicional tope? Ah, en los años de estar en la vela, en el tradicional tope, por lo menos en 1955. Bueno, ya tiene muchos años, ¿verdad, Chepe Marcia? Sí. Mañana siempre dando sorpresa, ¿verdad? Con el baile muy tradicional suyo, el baile. El baile y la vieja y el macho ratón. Y ahora su hijo también que lo acompaña, ¿eh? Chepito Junior. Chepito que me acompaña. Me bueno, siento, hoy está. Hoy orgulloso de Chepito porque él sigue mi tradición. Entonces, cuando yo falle, él queda de repuesto. ¿Muchos favores de San Francisco de Asís? Claro que sí, muchos favores. Cuando estuve en el extranjero, don José, y estaba en esta fecha, eran fechas de llorar, fechas tristes. De llorar, de sufrir, de solo pensar en el tope de San Francisco. Bueno, ¿qué nos puede decir para todos los que están en el extranjero? Estas imágenes las vamos a subir a través de las redes sociales. Sí, para todos los que están en el extranjero este día, es muy grandioso para toditos. Y todos pensamos lo mismo en el extranjero, todos nos ponemos de acuerdo. Este día de hoy, todas las fiestas de San Francisco, todos los días de fiestas de San Francisco, los recordamos mucho allá en el extranjero,
Y pues es un día impresionante para todos los nicaragüenses y todos los camapeños. Muchas gracias, don José. Patrón, el Seráfico de Asís. San Martín 5 del año 1985. Hago esta tradición aquí de San Francisco todos los años, pues hasta el día que Dios me quite la vida, pues la tendremos aquí a San Francisco. Grandes favores recibidos por nuestro santo patrono. Sí, por muchas cosas que me ha dado, pues de, como te dijera yo, en promesas, pues, que me ha cumplido. Don David, desde temprana hora hoy, los promesantes, los devotos, están acá en su predio, en su casa. Sí, sí, desde la mañana también andan en la procesión que trajimos el santo y fuimos a la misa y todo, pero está un poco bastante, esta vela está bastante raquítica porque no hay alborada, el comité parece que se olvidó de, parece que la gente está inconforme, sí, de la vela, no sé, porque hay rumores de que no va a haber este... Sí, no hubo comunicación, parece que todo esto ha sido, parece que cada año va la gente perdiendo la devoción también, porque yo miro que aquí los promesantes se han ido, no hay. Bueno, la gente se está comenzando a ir, tal vez más noche, ahí se pueden ir 3 y tal vez vienen 10, y San Francisco puede hacer el milagro. Sí, así es, pues sí, como el jala gente y sus promesantes vienen, y como también está la vela ahorita y está la misa en el tablón, posiblemente podría hacer eso, pero... En realidad he mirado, vos mismo lo ves, que aquí casi no hay gente. Es poquita la gente. Otros años son innumerables. De esquina a esquina y todavía la gente se queda. No queda viendo bien el espectáculo de la alborada. Ahora la devoción, las marimbas. Y otras veces vienen de otras partes que vienen a tocar, vienen órganos, vienen personas, pues, que yo las he atendido y ahora pues no hay. Me quedé esperándola con mejores atenciones de luz, de energía eléctrica, con caja, con sus esperas para que esos equipos que venían antes no tenían, eran bajos, no levantaban. Ahora me preparé mejor y no hay buena actividad ahorita en la vela. Estamos muy raquíticos esto. Venían dos bandas filarmónicas, ya se fue una, solo quedó una. Una, y al ratito se va y está, la gente se está, ya no hay nada. Uno podía pasar aquí, peleaba con la gente. Ahorita está de viaje raquítico esto. Siempre David Flores, el día de la vela, comparte alimentos desde temprana hora con la gente que lo visita. Sí, digamos, aquí se les da café, chicha, comida y a los que quedan. Y ahí se está viendo, atendiendo a la gente. Por ejemplo, después que repartimos la carne, se deja carne para darle comer a la gente. Su mensaje de San Franciscano a todo el pueblo de Camuapa. Bueno, que haya más fe y que estemos más cerca, pegados a la cosa religiosa y que tengamos fe con... San Francisco, que es milagroso con nosotros. Muchas gracias, don David. Vamos con Gustavito Aguilar, ¿verdad?, de la Orden Terciaria, hoy presente en la Vela del Santo en todo el recorrido. Así es, desde que salió del templo hasta hace pocos minutos que hizo su ingreso a esta ramada. ¿Van a estar toda la noche y listo para el día de mañana en su tope? Bueno, la realidad es que la cofradía y la Orden tiene una organización y durante la noche pues hay horarios y se van a ir relevando. Para que así unos descansen y otros pues cumplan con el deber de venir a cuidar la sagrada imagen y de resguardar el orden dentro de todo este perímetro. Porque recordemos que la vela de San Francisco es algo sagrado, pues, y es la víspera del gran día de mañana, que es el tope de San Francisco, en el que pues miles de promesantes se desbordarán para venerar a nuestro santo patrón. El arreglo de nuestro patrono del día de hoy. El arreglo de nuestro patrono ha sido pues una expectación en cierta manera, porque el significado que tiene, ¿por qué los ángeles? Hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de los santos ángeles custodios y pues quisimos ponerle dos ángeles, porque también San Francisco, cuando estuvo en la tierra, pues tuvo su ángel de la guarda, como cada uno de nosotros tenemos. ¿Y por qué un ángel lleva la imagen de la Purísima Concepción de María y el otro el Santo Rosario? Porque los franciscanos, desde San Francisco hasta nuestros días, hemos sido promotores y
e impulsadores dentro de la Iglesia Católica de esta devoción. En tiempos de la colonia, los franciscanos infundieron en toda América la devoción a la Inmaculada, pero dicen que en ningún país de América Latina se quedó tan arraigado como en Nicaragua. Entonces, a ellos se les debe, aún que el dogma de fe de la Inmaculada haya sido proclamado por un beato que se llama Juan Duns Scott, un fraile franciscano que era joven y ya fue beatificado por el Papa Juan Pablo II hace unos años. ¿Está feligresía presente hoy en esta vela? Así es, y yo pienso que a tope presente, porque es evidente ver el entusiasmo, ver el amor, ver la alegría con que la gente viene y ver también esa devoción de tanta gente que viene desde las comarcas, desde otros municipios, porque hay que recordar que nuestro santo patrono, pero es un santo universal al que le tiene mucha devoción y mucha fe el mundo entero, muchísima gente. Prueba de ello es ver siempre en la vela a los pies de la imagen de San Francisco ese montón de candelas, de veladoras que desde lugares muy remotos viene gente a quemarle. Cada una de esas velas es el signo muchas veces de una petición o de un agradecimiento. Es una luz que se eleva hasta el cielo para nuestro Padre San Francisco. Miramos demasiadas candelas, demasiados niños que vienen a pagar promesas el día de hoy. Así es, el hecho de venirle a pagar promesas al Santo Patrón es el hecho de estar alegre, de estar de fiesta, y la fiesta es porque Él está con nosotros en esta fiesta patronal, y es en honor a Él la fiesta patronal también, y la alegría de sabernos también de que somos católicos, de que somos creyentes en Jesucristo y creyentes en San Francisco de Asís. En el orden, ¿verdad?, para que la vela sea muy ordenada y mañana en el tope. Sí, el día de hoy nosotros, la cofradía, junto con la Orden San Franciscana, estamos ya dándole acompañamiento a la vela del santo. Esta noche nos los vamos a turnear, pues, toda la cofradía y la Orden San Franciscana, porque queremos resguardar el lugar, porque a veces a altas horas de la noche, pues, hay gente tomada a veces, y tenemos que estar resguardando la imagen y el respeto también a las demás personas que vienen a hacerle reverencia al santo, a nuestro santo patrono San Francisco de Asís. El día de mañana, pues, siguen las actividades, pues, sigue nuestra responsabilidad con el santo todavía, el tope, el 4, en la misa solemne y la procesión. Después ya el domingo caemos a la octava, pues, que vamos para Piedra Sembrada, y ya caemos, pues, a lo que es toda la visita de nuestro santo patrón a las comarcas del municipio de Camuapa, que son parte del territorio de nuestra iglesia madre, la iglesia de San Francisco de Asís. Pedro, nos decía don David Flores, ¿verdad?, que es el que siempre ha estado a cargo de la vela del santo aquí en su predio, de que este año el comité organizador de las fiestas patronales no hizo alborada, no hay coordinación con él, que él es el que siempre está pendiente de la vela. Sí, yo pienso de que aquí la coordinación la tuvieron que haber hecho, pues, en su momento con el comité de fiestas. La realidad es de que nosotros los hemos andado más dedicados a las cuestiones religiosas del santo, y sí podemos decirle que no ha fallado la pólvora para él en todas las procesiones de los barrios, en la bajada del santo y todo. El día de hoy, pues, nosotros buscaremos alguna comunicación con el presidente de la fiesta patronal, Concepción Taleno, a ver si logro comunicarme con él, porque también yo soy parte del comité de fiesta. Es notable. Sí, es notable, claro, y tiene razón la observación que está haciendo, porque ha sido una tradición de años de que aquí en Abel el Santo hay una alborada, hay pólvora, pues, y esta vez, pues, no estamos viendo eso. Yo creo de que llega a tiempo la observación que hace don David Flores. Licenciada, hoy presente en la vela de nuestro santo patrono. Sí, gracias a Dios, pues, nos da un otro día, ¿verdad?, más para celebrar con gran alegría esta víspera del tope dedicado a San Francisco. Estamos aquí participando, ¿verdad?, haciendo presencia como parte de nuestra religiosidad cristiana, católica. Entonces estamos aquí como parroquia, como ministerio, siendo presente, ¿verdad?, en esta celebración. La alegría que se vive aquí en la vela el día de hoy. Claro, vamos a ver el rostro de todas partes, de todo lugar, pero unidos bajo un mismo corazón y entusiasmo, ¿verdad?, a la devoción a San Francisco de Asís, y esto es lo que estamos viviendo. Con don Octavio Valle, ya presente, don Octavio, en todas las actividades de fiestas patronales, desde la embajada hasta Camuapa. Así estamos, aquí estamos, hasta terminar.
Hoy en la vela está parte de la noche. Ah, sí, hasta las 12. Mañana al tope vas en tu corcel. Vamos a sacarlo desde allá donde está. ¿Cuántos años tienes de venir a las actividades de San Francisco y así el popular Coyole? Hombre, pues, que me acuerde yo desde que soy chaval. ¿Año a año? Año a año. ¿Y siempre traes líquido? No, trae poco. ¿Trajiste poco esta vez? No, siempre no, toda la vida no, pero de unos 15 años por ahí. ¿Este año trajiste tu baldecito por lo menos? Claro que sí. Bueno, ahí vas repartiendo, ¿verdad? A los amigos. Así es. Bueno, ese es un trago, ¿verdad? Muy ameno el que hace Octavio Valle con buen tiempo. ¿Cuánto dilatás en prepararlo y traerlo para acá? Por lo menos unos 15 días. Bien jaladito. Así es. En la barrera también andás con tu cantimplora y es lo que te ha caracterizado. Ahí te llevo tu parte. Bueno, ahí la vamos a recibir, ¿verdad? Ya también al licenciado Barrera le vamos a llevar de lo que él nos dé, nosotros vamos a repartirlo ahí en el medio. Ahí te llevo mañana un galón.